Bienvenidos gente a un nuevo video para el canal. Esta les traigo un masito de Lord Teemo. Teemo que nunca pasa de moda, ¿cierto? Y ahora sobre todo que está bastante fuerte. Porque gracias al monumento del sumidero nos permite aguantar las rondas en las que el enemigo va con todo y probablemente nos mate directamente. Pero esto nos permite hacer que en vez de pegarnos a nuestro nexo, todo ese daño se conviertan en setas en nuestro mazo. Por lo cual quizás recibamos, 60 setas en nuestro mazo, pero lo vamos a ir robando de a 1, de 2, de 3, no directamente 20 de daño de una como nos podría pasar en algún momento. Lo cual hace que el mazo de Teemo pueda recomponerse y pueda aguantar esas rondas para llegar a late y lanzar el combo de tener suficientes mazos, o sea, setas en el mazo del enemigo y lanzar Corina Mente Maestra más condensar para lanzar otra Corina y hacer el combo de doble Corina para reventarlo a setas, a Gaian pasar al enemigo. Así que repasemos las cartitas, tenemos intercambio de baratijas, podemos manifestar una Octolutrina o uno de dos hechizos de nuestra región que cuesten 3 o menos. Muy bueno para combar sobre todo con el vendedor de hongos, porque el vendedor de hongos es como si fuese Teemo 2. De hecho creo que está mejor que Teemo muchas veces, porque el vendedor de hongos cada vez que jugamos un hechizo va a plantar 3 hongos en el mazo del enemigo y eso hace que eso se junte un montón de hechizos en nuestra mano junto con los hechizos de setas que vamos a ir creando, vaya a hacer que el enemigo tenga bastantes honguitos ahí acumulados. Tenemos Octolutrina también, cuando la invocamos crea una broma en la mano. La broma es este hechizo de 1 de mana de enfoque, muy bueno también combarlo con el vendedor de hongos. Pastelazo, para hacer un punto de daño, crea un pastel peligroso que también inflige un punto de daño, pero esta vez a lo que sea, inclusive al nexo. Lord Teemo, que tiene evasivo, 1-1, cuando golpea al nexo planta 5 hongos venenosos. Y sube de nivel si hemos plantado 15 hongos venenosos en el mazo del enemigo. Teemo level 2 ya no planta hongos, sino que directamente duplica los hongos que tenga en ese momento el rival. Si tiene 20 hongos los va a duplicar a 40, si tiene 14 los va a duplicar a 28. Entonces, bastante bueno este Teemo para ir... duplicando esa cantidad de hongos que va a tener el enemigo y después lanzar Corina para ver si es que se come la bomba máxima de hongos. Caracolista para seguir creando más hechizos, manifestamos hechizos, condensar que elegimos un seguidor y crea una copia de 1 de coste en su y con estadísticas de un 1-1. O sea que va a ser por ejemplo siempre una Corina, inclusive si tenemos 2 condensar podríamos gastar 1 en un vendedor de hongos y así tener 3 vendedores de hongos o 2 vendedores de hongos en la mesa e ir poniendo muchísimas setas en el mazo del enemigo. Tenemos disparo místico que inflige 2 puntos de daño a cualquier objetivo ya sea campeón, seguidor o hasta nexo enemigo también, es muy bueno. Horda de Wombs para crear nubes de hongo, que son estos que planta 5 hongos venenosos en el mazo del enemigo, que es un hechizo de 1 ráfaga, bastante bueno para comparlo también con el vendedor. Truco temporal para predecir y robar cartita para buscar lo que queremos realmente. Aplastar para detener algunas cosas del enemigo si es que son muy fuertes, por ejemplo un Ornn que ahora mismo que está bastante popular. Podríamos stunearlo en la ronda y hacer que no ataque. Monumento del sumidero que hace que todo el daño que recibamos en la ronda mientras esté Teemo en mesa se convierta en hongos en nuestro mazo, porque planta 4 hongos por cada 1 de daño que nos haga el enemigo. Por ejemplo, si nos mete, no sé, 20 de daño, ¿cierto? Ahí nos va a meter 80 setas de una, así que ahí hay que tener cuidado. Cuidado con eso porque igual las setas son peligrosas y podríamos robar muchísimas de golpe y también morirnos. Pero más que nada siempre va a servir para alargar un poquito la partida y hacer que ese daño letal en un turno se convierta quizá en pequeñas setas durante 2 o 3 turnos más. Entonces ahí aguantamos. Tenemos réplica hechizo de 3 de maná que inflige 3 daño a una unidad o destruimos un hito. También muy bueno para intentar ir detener el enemigo con la unidad sobre todo. Vendedor de hongos para meter más hongos y en el mazo del enemigo cada vez que lancemos un hechizo. Regito aumentado para predecir y aparte robar una cartita que reduce su coste en 1. Muy bueno para buscar la carta que necesitamos, sobre todo si es que estamos en late. Y aparte como tiene pasivo vamos a ir pasando daño al nexo enemigo que eso nos beneficia un montón. Womb Rechoncho para crear 2 nubes de hongos, que es el hechizo de 1 ráfaga que vimos antes para meter más hongos. Como digo, muy bueno para el vendedor de hongos para ir a seguir combando. Y finalmente Corina Maestra que podemos plantar 5 trampas aturdidoras en el mazo o directamente activar los efectos de todas las trampas que tenga el enemigo entre las 5 cartas de arriba de su mazo. Entonces lo mejor que se puede hacer es Corina siempre cuando el rival tenga 30, 40 setas quizá y su vida del nexo esté más o menos ahí a punto. Lo podríamos usar como rematadora. Y bueno, con el condensar mucho mejor porque serían 2 corinas directamente en un turno casi. Y eso sería casi siempre muerte para el rival si es que tiene muchos hongos. Así que este es el masito.
las setas no pasan de moda, como les digo, las setas bastante buenas en el meta actual, y te ayudan a... tienes para todo en este mazo, literalmente, para agro, con los hechizos pequeñitos y las unidades pequeñitas, para control, con los stuns, con el hito, entonces te viene bastante, bastante bien. Sobre todo el hito es más que nada para esos mazos que tienen unidades muy, muy grandes. Más que nada para sobrevivir a ese tipo de situaciones. Contra agro podemos aguantar inclusive hasta con nuestras unidades pequeñitas. Y contra control nos viene muy bien, ya que tener, por ejemplo, el vendedor de hongos no se coma en la cabeza tanto por defender a Teemo y guardárselo, porque el rival siempre va a tener algo para Teemo, siempre se lo va a guardar. Entonces Teemo no es tan protagonista muchas veces, porque contra control obviamente el rival siempre va a tener hechizos para limpiar cosas. Y que se lo gaste en Teemo, por ejemplo, está bien, porque el vendedor de hongos también nos viene útil para seguir metiendo setas en el mazo del enemigo. Así que por eso más que nada. Y obviamente el combo de Corina después. Así que eso, pues, gente. La mejor curva inicial. Teemo, obviamente, de 1-1, muy bueno, hubo Octolutrina. Quedarse siempre un vendedor de hongos, sí o sí. Sí o sí, quédense al menos uno. Y el monumento del sumidero se lo pueden quedar también, uno, por si acaso. Truco temporal para buscar más cartas. Y... por lo demás, no recomiendo quedarse Corina, un Wom rechoncho tampoco, ni un relojito, sino que cositas bajas, como el Caracolista, como el la Horda de Womps, entre estas cartas pequeñitas siempre. Así que eso. Todas estas partidas las saqué desde los directos por si quieren pasarse. Dejo enlace en la descripción y también lo dejo invitado al Discord por si quieren unirse a hablar de Lorcito, pasar masitos y demás. Se agradece un like si es que les gusta el videito, un comentario si es que les gustó el masito y de qué opinan de él también. Yo siempre los leo y les dejo corazoncito. Y eso, pues, también se agradecen las suscribidas para seguir creciendo en el canal. Y así hacemos crecer también un poquito más el contenido del Lorcito. Y eso, pues, yo sin nada más que decir, dejo las partidas. Ni Ali, eso. Último primer turno, está bien. De hecho, como es agro, me planteo quedarme el monumento del sumidero. Como es agro, me voy a plantear quedarme el sumidero. Reportándome. Casi le meto 1000 set. Y con la Solanis tan fuerte. Armado y preparado. Oh. ¿Puedes sostener esto? ¡Es un buen chico! Ok, esto puede ser Nidalee. La Nidalee. Nadie lo notará. ¡Ah, si los hongos hablaran! ¡Quiero lo mismo que él! Puede ser el 3-1 también. Y apaca. Esto los hará temblar. Detrás de ti. Solo está durmiendo, ¿verdad? Nunca sabrán no, qué penita. Los golpeó. Solo está durmiendo, ¿verdad? Hay suficientes para todos. Los Womps adoran a los Yordles con uniforme. Y a los Yordles uniformados. Nos gustan los Womps. Tetita por ahí. Corina ya llegó acá. Nidalee. Peligrosa la Nidalee. Adalid todo terreno. Ah, mierda. Ah, mierda. Ok. A otro. Forasteros no son bienvenidos en mi jungla. Esto Dalí todo terreno. Obviamente esto se va acá. Ay, hoy pues perdón. Va siendo hora de. De ir metiendo la Z, ¿o no? Crecen tan rápido. ¡Muerde el polvo!
con... ...33 honguito. ¡Mis preciosos! ¡Mis preciosos! Ok, llegó el momento. Monumento del sumidero. Vamos allá. Esto le cuesta 6. Hey, pongan más setas. Pónganme más setas, señores. Destaco en atraer miradas y rodar cabezas. Los Wumps adoran a los Yordles con uniforme. Vamos allá. Tenemos el stun, y tenemos Corina, y tenemos más setas que la chucha, así que... podríamos hacer algo ahí, con esto. Sin problema. ¡Eso es! ¡Corre! ¡Hey! Me pasa 5 esto, así que es mejor stunearlo que otra cosa. ¿40? ¿40 Z? ¿Ni este weón tiene 40 Z? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Au? ¡Esa cosecha sí me gusta! ¡Activo todos los efectos de trampas! Mi obra maestra. ¡Activo la carta trampa! ¡Bum! Si no se rinden, entonces tardé años en su creación. Bueno, me pueden salir a mí 4 también, ¿cierto? Es factible, diría yo, no te que me pueden salir 4 Z a mí, teniendo 30, 40 y algo, y que yo activé Corina. Bueno, me puede salir una Z, ¿cierto? Ah, no tengo 63. Bueno, me pueden salir 2 Z nomás, 2. Quedó bien. Ah, una. Ah, 2. Buena, buena, eso ya está bien. Está mejor, está mejor. Está mejor, eso está mejor. Está mejorcito. Vuela su rastro. Me pasa mucho daño, gente. Me duele un poco, la verdad. Me duele. Sígueme el ritmo. Tengo 121 setas. Bien, ¿no? Mutílalos. Bueno, me la juego nomás, po. Me la juego, gente. Chau. Me la juego. Vamos. Let's go. Ah, una Z más, una Z menos. Vamos. 2 Z. Y nada más. Y yo, Corina. Corina Veraxa, por favor. O Timo. Corina o Timo. Una de dos, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. O dale.
mucha seta él y a mí una poquito. Una. ¡Oh! ¡Conche tu madre! ¡Concha la lora! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Dale, 5 zetas, por favor. Por favor. Ninguna. ¡Ninguna! ¡Ninguna! XD. Este era el mazo bueno, ¿no? Este era el mazo meta. El mazo God del Seasonal, o sea, del Open. Ah, increíble. Increíble. ¡Maldición! Maldito Adalid, weón. Me cagó literalmente la partida en esa wea. ¿Sale worth ese hito? Sí, muchísimo, de hecho. Demasiado. Demasiado worth sale. Malísima la Caitlyn. Hace perder el tiempo nomás. Vamos, hay que confiar en el vendedor de hongo, gente. Ese es el meta, ese es el core. Hiciste core. Echémosle un vistazo a la vida bajo las olas. A la vida bajo las olas. Ya, bien. Vamos con esto, supongo. La máscara, la cola guardada y comenzamos 9 la cartiñas. Jornada. 9 cartiñas. Hay que tener cuidado el próximo turno con el Heimerdinger. Con el Jaime Enrique. ¡Pium! No me acuerdo cómo era para sacar la flor aquí. Había un orden que había que cumplir para que saliese la flor aquí. Ahora va a sacar Jaime Enrique. Condensar para la Corina. Hacer eso ahí. Oh, si los hongos hablaran. O los Wumps, ¿no es cierto? Efectivamente, o los Wumps. Hoy, pues perdón. Siempre he sido un tipo divertido. Ya. Vamos. Ya tenemos el vendedor aquí. Ven. ¡Oh! Espérate. Me la juego. Me la juego con 30 vendedores, gente. 30. ¿No es cierto? 3 vendedores. ¿Qué les parece? 3.000 zetas. Hizo de 6. Oh. ¡Muerde el polvo! Y
51 zetas. Necesito Corina. No le va a salir ni una, está claro. Hay que confiar, no, hay que confiar. Hay que tener fe. Todo tan greedy, culiado, que chucha. Esta wea tan greedy. ¡Una, mira! ¡Le salió una! God. Estaba inquieto. Puta, es que quiero sacar Corina, weón. Ah, toda la cara, ¿qué pasa? Vamos, toda la cara y ¿qué pasa? ¿Eh? Problem. Problem. No robo Corina. Bueno, es lo que hay. No robo Corina, es lo que hay. A ver, se gastó dos quietos, no creo que tenga tres, pues sí. Bueno, de matar, de tener, matar. Ajijijaja, dijo el team. Para todo. Así parece que sí. Tiene los tres quietos en la mano. Bueno, a rezar con Corina nomás, pues, weón. ¿Qué más le vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer, cierto? Corina. ¿Y ahora? Tengo planeado algo muy especial. ¡Oh! Bueno, necesité una solamente. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, hongos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Action! ¡Action! ¡Rurururururururu! ¡Action! ¡Nini! ¡Ojo! ¡Ve dos vendedores! Y tiene de nuevo esto, Pobón. El monumento del sumidero. Eso tiene de nuevo. ¿Cómo no lo veis? ¿Cómo no lo veis? ¿Ah? Uno manado, uno. Ah, casi. Timo sin skin y re feo. ¿Cómo va a ser re feo? Es re lindo, weón. Reconoceré el terreno. Pero eso no va. Hay que ser de nuevo, weón. Estoy viendo demasiado. Aguantar, obvio. Hacho una seta y pum. Desgaste. Desgaste. Y aquí es cuando me lanza una. Ojo, otra seta aquí. Nunca sabrán que los golpeó. Una arena movediza. ¡Oh! ¡Compren hongos! Así pisi. No, 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 que no despierte nada de ese tipo. He oído hablar de ti. Que no despierte nada de ese dormilón, por favor. ¡Más zeta! Ya, pero ¿y este weón? ¿Oh, que le gusta comer hongo a este weón? Ah, este culo disfruta comer hongo. Es un acto de pasión. Sí, saborea. Saborea el comer hongos. Los disfruta con su vida. Luz de luna, guía. ¿Quién matará aquí? ¿Al Timo o al 3-3? ¿A Timo o al 3-3? Me salió bueno para la calle. Por mi socio, mi compadre. Padre bueno para el. Ah, bueno para el. Para las setas. ¡Ojo! No, este pescado. O sea, esta wea es ilegal, sí, pues. Esa mierda ilegal. No más. ¿Cómo que se llevará el Timo, no? ¿No? Es que igual hay aquí una decisión. Él tiene la presión de estos dos vendedores, que igual es mucha presión. La verdad es que son bastante OP. Pero tiene el caezón Timo. Al caezón Timo este queda. Mira, que lo va a dejar vivo. Gracias. Gracias, cría de los cosmos. Buenos días. Buenos días, mi estimado. ¿Cómo está?
¿Te ayudaría un hongo? Ojo. Siempre he sido un tipo divertido. Éxito es plantar bien. Me sirve. Al caezón Timo, buje. Al caeza de Timo. ¿Qué hay que hacer acá, Atuel? Octolutrina. Vemos si tiene arenas movedizas. Batalla vengativo. Peligroso. Reconoceré el terreno. Peligroso. ¡Más hongos! ¡Más hongos! Vamos. Vamos, longo. Vamos a bajar esto al toque. Esto le cuesta 5. Ojo que cuesta 5 esta weá. Ya no tiene su denegar, por así decirlo. 1. Orina. Orina es ¿Cuántas setas me puedo dejar? Esto, los unicornios basura, weón. Gelean 2 por turno, weón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta carta? Esta carta está muy... Es muy útil, weón. Es demasiado útil. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? A ver. ¿Qué sucede? Tiene miedo de... Claro, yo le subí el coste a esta weón. Lo cual está bastante... cuatita. Debía haber sacado el de 4, hermana, probablemente. ¿Qué encontraste hoy? Turururu. Pararam. Parararam. Vamos, a duplicar hongo, gente. A duplicar hongardos. Tururú, tururú. ¿Crees que pueden verme? Ya voy, ya, pues señor. Ahí está, miren la florcita. Salió a comer. Dijo, guau, guau, guau. Miau, miau, miau. Como el... Oye, ¿han visto ese TikTok de una minita que es como los sonidos de los emojis de TikTok? La wea loca. Nuestra luz brilla con más fuerza. La wea loca. Grab, grab. No sé qué la más dice Grab. Desciende. Enfrenta tu herejía. Oh, qué risa la buena. Grab. Osita. Grab, grab. Ya, ahí andé atacando a los caballos, loco. ¿Qué te creí? Ah, ya van. ¡Ah, ya van! Tendrá otro batalla vengativo. El Darugas. ¿Viene un día más a Darugas? ¿O no? ¿O no? 50 hongo. Era mejor matarme al Timo antes que el otro weón. No meto tantas setas con ese weón, de verdad. Así tampoco meto tantas setas. Nunca sabrán que los golpeó. Oh. Déjalos. Adiós, dormir. Timo. Adiós. Pum. No lo quería ayudar. Pum. Pueden rechazar. No saben que la ciudad me pertenece. ¿Me rechazar?
Le cayeron 10 justo, weón. ¿Qué? ¡Oh, no! Orn. Maldita sea, Orn. Muchas gracias. Subobu. Subobu por el follow. Voy a darnos todo esto. Timo. Una mierda la wea. Timo. Ahora, ahora sí, Timo. Ya, ahora. Preciso Timo. Bueno, esta partida vamos a perder, la gente. Esta partida, si te sale una mano así, puedes tú decir que perdiste. Ya fue. Ya fue, gente. Esto se perdió. Será mejor que encienda la forja. Esto está perdido. Insta bien, FF. A trabajar. Sí. Literal. Así es. Así es esto. No hay nada más que se pueda hacer. Encima sacó eso, así que tiene ahí el jack. El jax. Vamos a sacar esto para robar carta por si acaso. Mira si no tiene algo. Peor mulligan posible. ¿Nunca había sido con un herrero? Una mierda, la wea. Los Wumps adoran a los Yordles con uniforme. Los Womp. ¡Oh, no! Joder. Me la hizo. Me la hizo, gente. Mató una unidad hiperpreciada. Yo flipo. Flipo in la colors. Es la clave. ¡Mi investigación! Turururu, turururu. Si saco otro el próximo turno de esto me lleno la mano, ¿cierto? Sí, sí, martillo, sí, pinzas, yunque. Era buen momento para usar el... No, es que el monumento del sumidero mal rastrío mejorado me va a hacer bolsa. Puedo hacer esto y llenarme la mano. Sé cómo encontrar esos honguitos. Sé cómo encontrar esos honguitos. Está caliente, ¿sabes? ¡Esa cosecha sí me gusta! Bien. Podríamos rezar, la verdad. Todavía hay que rezar. A que nos salga algo bueno. Cuéntanos la de su aliento de fuego, Gerta. Es que no tengo ni los bichos estos, weón. Son malísimos. O sea, no tengo el 3-3 tampoco. Ahorrar cartas. Vamos a tunear. Bien, a trabajar. Ay, hoy, pues perdón. La montaña. Uy, la wea loca. Ya, aquí está uno, vendedor. Si los hongos hablan. Dale, vendedor. O los Wumps, ¿no es cierto? Agárrame, porfa. Va a sacar el horn, weón. Conche, tu madre. Ay. Con esto. Ay. Crecen tan rápido. Au. Si los hongos hablaran. O los Wumps, ¿no es cierto? Au. Vamos a tener que lanzar el... este. Ojo. Joder, que lanzar es... esta wea de hito. Vamos, vamos, vamos. Pero así se pone, mira, mira, mira. 2Z, ¿eh? 2Z. ¡Y Timo! Ya, gente, miren. Ganamos. Winning. Winning easy peasy. Easy peasy winning. Que alguien sostenga mi cerveza. Easy la peasy winning. Otra corina, ya igual me sirve. Ya con chalalora, gente, vamos. Me va a reventar, ayuda, por favor. Así es. Me va a reventar. Me va a meter 300 Z. Es que estoy a 7 más encima.
Estoy a 7 y me va a reventar eso. Ya. ¿Qué hago acá? Con todo nomás, ¿cierto? ¡Oh no! ¡La wea es peligrosa! ¡Simplemente se rompió! ¡Oh la wea peligrosa! ¡La wea ultra dangerous! ¡Pégete, papu! ¡Guay! ¡Menos el día! ¡Realmente esponjoso! ¿Pero entonces? ¡Ay! ¡Qué está? Gran colección! ¡La gente! ¿Me mete cuánto? Esto es como una Solani. Bueno, mentira. Bueno, sí. Ya. Vamos. Aquí viene mi mejor amigo. No puedo hacer que me meta tantas setas. Posible. ¿Te ayudaría un hongo? Vamos. Confío. Estoy a 7 de vida, pero confío. 12, 48 y 56. Tengo 116 setas con 7 de vida. ¿Confían o no confían? Díganme que confíen, por favor. ¡Por favor! Tengo que ganar ahora, en este preciso momento tengo que ganar. Preciso ganar. En este momento, sí, preciso. Por favor, que no tenga que traer mana, nada de esa wea, por favor. Vamos, vamos. Eso debe arder. Vamos, weón, vamos. Vamos, conchetumadre. Vamos, conchetumadre. 100 Z. Versus 111. Pero yo tengo Corina, vamos. Dale. 27 Z, Corina, dale. 27 Z, ahora. ¡Sí! ¡Vamos, Timo! ¿Ven que el hito sirve? El hito sirve, pero un montón. Hito God. Un mazo que también me enfrenté delante. Que yo estaba usando Calista y estaba usando Senna. No, no sé si era el mismo, pero... Es el mazo. Y le gané, weón. Le gané, facilito. ¡Ojo! Nah, locura. Ah, pero es que este weón tiene como... debe tener quietus y cosas así. Yo, para robar quietus, soy un poco XD. Pero la gente siempre tiene quietos. De hecho, se quedó 3 cartas en la mano. ¿Me espero a lanzar Timo? ¿O lo lanzo como un desquiciado? ¿O lanzo como un desquiciado? 0,01% de mi poder, efectivamente. Quietos, claramente, pues bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ojo, Hito God. Hito padre. Sacar esta weá. Ya, weá, sí, dale, ok. Oh, está bien. Esto me puede servir. Mira, no tengo muchas cosas, mi estimado. Como para que me venga y usted me saque la mierda, ¿ya? No tengo muchas cosas. La verdad. No tengo muchas cosas. Volveré a unir al Freljord. Volveré a unir a Alfred Yurt. Dururun. Debería haber hecho nota alta. Puede ser. Vamos a guardar un poquito de maná. Vamos a robar. Y sí, porque no tenemos nada. De nada, de nada. Esto está bien. Me va a lanzar el quieto de 2 de mana ahora. Si los hongos hablaran. ¿Me quieto de 2 de mana? Que lo había. Sí que lo había. Corina. Uy, la Corina más rancia que voy a ver en mi vida. Omitir. ¡Allá van! Los tentáculos fuera de los monos. Bueno, no tenemos muchas cosas que digamos. Tiene 3 hongos, gente. A ver cuánto roba. Apuestas. Le voy a robar 2 cartas ahora, ¿no? Sé cómo encontrar esos honguitos. Puedo hacer esto. Concédeme la paz de un mundo cubierto de hielo. Se me eriza la piel.
Qué rancio. Supongo que bajar esto y listo. No, esto va pésimo, weón. Esto va pésimo. El hielo me revela todo. Todo el mundo en una flecha. Que tiene a esta weá de congelar, tiene esta mierda para matármelo de nuevo, pero supongo que es lo único que hay. Timo con 3 Z metido ahí en la raja, literal. Turururun. Turururun. ¡Destrócenlos! Lento pero seguro. Lento pero seguro. ¡Oh, cielos! Otro día en el campo. Yo los cosecho y tú los plantas, chiquillo. La wea pésima. La wea terrible. El hielo corre por nuestras venas. Armado, una wea preparado. Terrible. La aventura empieza con un hongo. La wea terrible, concha la lora. ¿Qué? ¿Hola? Se me eriza. ¿Hola? ¡Guíame, avarosa! Estoy que meto los treditos así. Estoy que meto los treditos a ver si se acumulan las setas. Ah, ya, gente, ganamos. Acabamos de ganar. Avarosanos, manténganse unidos. Hicimos, ganamos. Olvídense de todo lo que han visto hasta el momento. Ganamos. Winning, full winning. Esto es la victoria máxima. Sí. Supreme victory. Quiero lo mismo que él. ¿Tengo cuánto hongo? 95. ¿Qué es eso? Son 95 hongos, ¿cierto? Siempre he sido un tip. ¡Muerde el polvo! Éxito es plantar bien tus hongos. Pues gente, ganamos. Esto es winning. Entiéndanlo. Entiéndanlo, esto es full win. Miren, miren, miren. Supreme victory. Adoran a los Yordles con uniforme. Y a los Vamos. Yordles uniformados nos gustan los Wumps. Ah, ¿sí? Ah, me va a tirar el hechizo de 7. ¿Yes? Hermano, gano esta weá y no sé. Y gano, literalmente gano. Ya, sí. Dale, Corina, hermano, Corina y Win. Corina y Win. Los engañé. Porfa. Aquí, ahora. Ahora ya, Corina. Corina y Maximus Win. El hielo oh. Corre por nuestras venas. ¡7! Vamos, confío. Confío. La remontada más esperada de Latinoamérica. Vamos. No. Se quedó a uno. Oh my god. ¿Qué? Ah, ya. ¿La? Un largo camino. Ya. Por favor, yo una Z y él 27. 27, por favor. No. ¡Eso! ¡Gané! Easy peasy, gente. Easy peasy. Ven para acá. Vas para acá la Corina. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Sí!
Oye, tu madre, qué tensión. La remontada, ¿y por qué? Por el hito. Ya, ok, desafíos, supongo yo. Desafíos peligrosos. Hay que dar esto por si acaso. Condensar. Y Timo, lamentablemente. Pero aquí Timo sí puede llegar a pegar. Hipos. Moneda. Es que saco esto antes que a Timo. Preocupa más el morir que otra cosa. Bueno, me salió de por sí la weá. Supongo que está bien. Un poco extraño eso. Prueba un hongo. Oh, prueba tres. Hay que tener cuidado con los rally. Oh, si los hongos hablaran. Mira, aquí podríamos meter muchas cosas. ¡Ya van! ¡Prueba un hongo! ¡Oh, prueba tres! Está por ahí. Transporto mercancías, no chismes. ¡Es precioso! Orina necesito acá, weón. No sería un deporte sangriento sin algo de sangre. ¿Te ayudaría un hongo? Ok. Uf, corinita. 41 setas. Eso es.
Esa es. 2, 3, 4. Combate. Nunca sabrán que los golpeó. A ver cuántas salen. 9. ¡Yujus! Bien. Ya como 40, 50, una cosa así.